Face. ¿Cómo se fue con nosotros aquí? Me fue con otra vez un video más. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos después de un buen rato al segundo unboxing de esta promoción de Pokémon TCG. Hoy les traigo más variedad. Batallé un poquito en conseguir estos Wallace el día de hoy. Pues fui a 4 Oxxos y no había hasta el quinto. O hasta el cuarto, no me acuerdo. Creo, no, fui a 4 Oxxos y hasta el quinto ya hubo. Pero bueno, ahorita sí ya les traigo más variedad. Traigo 3 de chocolate, 3 vainilla y 3 cajeta. Bueno, y uno más de cajeta, no, que ya no ocupo aquí en la toma. Y pues aquí adorné poquito con algunas cosas de Pokémon, ¿verdad? Pero bueno, Rosita, vamos a empezar. Y hay varias cosas de qué hablar en esta promoción desde la última vez que hice video. Bueno, vamos a empezar y empezamos a hablar. Listo, Rosita, aquí está. Vamos a empezar con una cajeta. Bueno, raza, lo que les quería decir es que el video lo subí hace como 3 semanas, me parece ser. Ok. Tenemos ya la primera figura, la primera carta. Vamos a ver si nos sale una holográfica esta vez. Nos sale un Beowulf, creo que ya lo teníamos. Pero vamos a ir dejándolos por aquí. Vamos a ir dejando las bolsas por acá. Bueno, raza, desde la última vez he visto mucha controversia acerca de esta promoción. Como que la gente no... Mira, un Viridian, ok. Hola, está pesadito el Viridian. Bueno, no es holográfico, ni modo. Como que la gente no le gustó mucho esta promoción. Como que dicen, güey, yo prefería figuras. Yo prefería otra cosa que no sean cartas, güey. ¿Por qué cartas? Y ni siquiera cartas buenas. O sea, cartas del cascajo. Cartas de apeso, cartas... que le sobraron a Pokémon Company. ¿Por qué ese tipo de cartas? ¿Un miau? ¿Por qué nada diferenciador? Es como lo dije el video pasado, raza. Si estas cartas hubieran tenido el simbolito de promo abajo, ¿verdad? Aquí abajo, por ejemplo, aquí abajo, aquí arriba el simbolito de Walla o algún otro logotipo, obviamente hubieran sido muchísimo... Ay, güey, ¿a qué le moví? Ahí está. Obviamente hubieran sido muchísimo más coleccionables, ¿verdad? Claramente, pues no son... Mira, un Toki. Obviamente hubieran sido muchísimo más coleccionables. Los coleccionistas estarían todavía más locos por las cartas. Pero bueno, digo, realmente aquí, por lo que entiendo, lo que he entendido estas últimas semanas, es que Walla hizo colaboración con Pokémon. Mira, un Raichu. Perfecto. No es holográfico, pero bueno, ok. Hizo colaboración con Pokémon, pues, para promocionar el Pokémon TCG, o sea, el juego de cartas. Obviamente, estas cartas, pues, no son nada caras. Si las abres, sobre todo, si las abres, no son nada caras. Un reboot. Creo que este ya no se había salido, no me acuerdo. Ahí tengo las otras cartas. Al ratito vemos. Pero sí, racita, hay mucha gente que está dividida, mucha gente enojada con Walla. Mucha gente que dice, güey, ¿por qué? Otra gente está emocionada. Lo vuelvo a repetir, racita, si quieres sacarle algo de jugo a esta colección, o sea, si eres coleccionista, pues obviamente no abras de... Mira, un Ampharos. Muy bien. No las abras de la bolsita, de la bolsita esta de celofán. No la vayas a abrir. Digamos que eso es lo único coleccionable, la única forma en que se pueden mantener coleccionables las cartas. Pero bueno, por lo que vi, la carta más cara, raza, es Cresselia. Aquí se la voy a estar poniendo, es Cresselia, porque es una carta que está en el meta ahorita. O sea, una carta que se puede jugar, que puede hacer support a los Lapras. Que puede ser un support muy bueno a los decks más recientes, como el de Gardevoir, me parece. Pero bueno, no nos ha salido ninguna holográfica, No me está gustando esto. A ver, una, aunque sea una holográfica, que son como que consideradas las más raras de la colección. Espero. ¡Oh! hablando de Cresselia, raza. Hablando de Cresselia. ¡Wow! Y no está nada maltratada. Ok, aquí está, podríamos decir que la carta más cara del set, por así decirlo, es holográfica. Es muy buena para dar apoyo en algunos decks. Digo, no crean que vale miles de pesos. Ha de valer unos 60 pesos, yo creo, 50 pesos. Más que nada porque es una carta jugable actualmente, ¿verdad? Y bueno, ya con eso creo que ya tenemos un buen video explicando de qué pasa con toda esta colección en la comunidad. Mucha gente no le gusta, mucha gente está esperando a que se acabe ya la promoción para empezar con otra cosa. Vamos a ver qué nos sale. Otro Onix. Bueno, pues no nos salieron muchas esta vez. Según vi por ahí que a algunos le están saliendo cartas que no están en la colección. Obviamente muchas son fake,
¿verdad? Imagínate, yo voy a meter mi el Mega Hengar a una de las bolsitas y finjo que abro una bolsa y me sale, pues no, ¿verdad? Bueno, no. Hay cartas comunes como Vaporeon y no me acuerdo qué otras evoluciones de Eevee que según no están en la lista oficial, pero que sí te pueden salir. No sé, digo, eso sí no estoy seguro. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. No me han salido a mí ninguna de esas. Al menos todas esas que nos salieron ahorita sí están en la lista, podríamos decirlo así. Pues bueno, gente, esto será todo. Gracias por ver. Chécate este Creselia. Y bueno, Rosita, coméntame si tú ya conseguiste toda la colección. Me falco, ¿qué onda con esto? ¿Cuándo vas a seguir haciendo videos de más Wallahs? Mega Falcon, ya tengo todas las cartas y las estoy vendiendo por 1,000 varos. Pues no, bueno, no valen tanto, ¿verdad? No te hagas ilusiones, no valen tanto. Realmente las cartas, si las abres, valdrán unos 5 pesos. Son cartas, te digo, del montoncito, ¿verdad? Pero pues es una buena opción para los nuevos que se quieran ir entrando al mundo del TCG, ¿verdad? Digo, yo aquí realmente adorné con una de mis cartas favoritas nomás para hacerle al mamón, porque quería mostrarle en video. Pero bueno, ahí tenemos un Lapras, racita, un Rabut, ya lo vimos, un Onix, el Meow, que ya lo vimos, el Creselia, que ya lo vimos, que es como que la más rara, el Ampharos. Creo que también alcancé a ver, escuchar que el Raichu es también de las más raras, por así decirlo. Pero creo que es falso porque realmente no le veo mucho uso. Chucky, Virizion, ¿verdad? Y un Beware. Ahí está, racita. ¡Ah, lo único que le pegué el! Perdón, una disculpa. Bueno, raza. Y de este lado tenemos todas las que nos salieron la el video pasado. De hecho, miren, aquí tengo esta carta de Gallade. Yo soy muy fan de los Gallades. Y aquí tengo una carta abierta que me salió en... que compré por aparte cuando salió la expansión esta. No sé, no me acuerdo qué expansión es. Chilling Range, parece que es de Chilling Range. Bueno, pues aquí está, nada más que la carta pues está en inglés y otra está en español. La de español obviamente es la de Wallah. Y la otra pues es de Gallade. Prácticamente es idéntica, ¿verdad? Si se pueden analizarlas son igualitas. Esta carta también se encuentra en español, nomás que pues, a mí me gusta más comprar cartas en inglés. Por eso es que la tengo así en inglés. Y de hecho tengo varias cartas de ese Gallade, me parece. ¿Aquí las tengo en la mano? No, aquí las tenía en la mano unas. Pero bueno, esto será todo, gente. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Yo creo que a lo mejor la otra semana me aviento otro video de estos. Vamos a ver si nos sale ahora sí más cartas holográficas. Digamos que el objetivo de estos videos es que te salgan cartas holográficas, ¿no? Son como que las raras del set. Pero bueno, gente, esto será todo. Gracias por ver. Espero les haya gustado mucho. Dime, Mega Falcon. Ya tengo toda la colección. Mega Falcon, sí usé los coleccionadores que me dijiste. Mega Falcon, sí usé las micas que me dijiste. Mega Falcon, yo ya me adentré a este mundo del Pokémon TCG. Me gustó mucho, pero está bien pinche caro comprar cartas nuevas. Pero bueno, eso es todo, gente. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Aquí se los dejo. Y pues nada, pasen bonita semana. Nos vemos, cuídense mucho. Bye.